donde sea que me esté mirando mi gente, en cualquier parte del mundo, los países, de donde sea que nos miren. Muchas gracias, mi gente, por el apoyo que nos dan. Y aquí venimos una vez más con otro nuevo videito a compartirles un rato. Miren ese carrito que está ahí. No sé si sea de batería o sea de escucharlo, pero es para que jueguen los chiquitos ahí, los niños pequeños que los anden jalados ahí en ese. Y esto sábado, entre viernes, sábado, domingo, la gente tira. Vende y generan ingresos, pero para eso se ocupa una troca para poder hacer eso, ese tipo de trabajo así. Bueno, mi gente, por aquí vamos a andar trabajando a ver qué les compartimos en este día. Esa troca ahí tienen detenido a la persona que la llevaba. A lo mejor anda tomado, lo bueno que lo que brincó la acera y el paredón de la casa quedó montado arriba nomás, porque si no hubiera tenido ese, no hubiera pegado en la acera y en el paredón de la casa, de la orilla ahí, es capaz que sí se le hubiera metido a la casa de ese carro. Son bonitas las casas a la orilla de las calles, pero muy peligroso también. La verdad, no soy fanático de vivir en calles así principales, porque esta es una calle principal prácticamente. Es para correr a 35 millas porque creo que hay una escuela por aquí también. Cuando hay un parque, hay lugares que hace que la velocidad disminuya aquí. Pero como saben, hay mucha gente que no respeta las velocidades. Nomás invoqué ahí la subida, pues noté las sirenas y prendí rápido la cámara para grabar un pedazo siquiera. Pero así son las cosas por aquí. En ningún lugar me gusta directamente vivir exactamente a la orilla de la calle, porque es muy peligroso. Preferiría que la casa esté metida al fondo de la propiedad y no a la mera orilla, porque es muy peligroso. Así es que por aquí les dejo estas imágenes, mi gente, y seguimos viendo a ver qué miramos para traerles videos. No les he grabado mucho esta semana, la verdad, mi gente. De varios días voy a sacarles uno o dos videos. Así es que aquí seguimos, mi gente, con ustedes. Bueno, se me pasaba a decirles que por la razón de que la policía está tan rápido ahí, es porque aquí donde estaba esperando la luz ahorita ahí, atrás, donde acabo de cruzar, está la estación de policía. Por esa razón es que la policía está rapidito ahí, porque nomás notificaron, sucedió el accidente, llaman a la policía
rápido se pone ahí la poli. Y ya la poli llama a la grúa. Exactamente ahí, miren. Ahí está el departamento de policía de aquí de La Habra. Police Department. Ahí mero está. El accidente está allá. Bueno, sería para abajo. Así que no está tan lejos. Mucho que está la estación de policía ahí, creo que sería una milla. Qué es lo que va a pasar, el tren, el metro, o nomás se activó por activarse, porque eso suele suceder por aquí. No, solo se activó por activarse, ya se levantó. Viendo esta persecución, miren, ahí van todos los helicópteros detrás de ese carro que va en el freeway. Ahorita va pasando la Beach Boulevard, una troca, van persiguiendo un helicóptero, va otro, el otro, y ahí vienen dos más, miren, 2, 4, 5 helicópteros van. 5 helicópteros persiguiendo esa persecución, miren, en vivo, miren, todo color. Una troca van siguiendo, miren, y ahí van los helicópteros detrás. Aquí voy a estar viendo el video. Allá no sé qué sucedió también. Por allá está la policía, está un camión, no sé la verdad qué pasó ahí. De repente escuché que hablaron, pero el camión ya estaba ahí.